Bienvenidos al nuevo programa de Rafa y Regina. Y hoy tenemos una invitada muy especial que muchos de ustedes ya la han de conocer. Nuestra abuelita Rosa Chávez, así que ¡comenzamos! RafaYRegina.com. Amigos, hace una semana fuimos a las elecciones, a donde se vota, a las casillas. Y anduvimos invitando a la gente a que votara y diciéndoles cómo votar. Y pues, ¿tú votaste? Claro que sí. ¿Y nos puedes explicar qué es la democracia? Bueno, ¿te acuerdas que hace, ya habíamos hecho un programa sobre eso? ¿Tú sí te acuerdas que la democracia? Diles. Pues sí. ¿Qué quiere decir la palabra? Pues, poder del pueblo. Exactamente. Y eso vimos en las elecciones, ¿verdad? El poder del pueblo. ¿O sí? ¿Qué vimos? La democracia, ¿verdad? Sí, la democracia es eso, el poder del pueblo, el pueblo decide. Entonces, por eso. Pero ¿sabes qué? Nunca como estas elecciones había habido tanta flujo de gente a emitir su sufragio, quiere decir a votar, ¿no? Y bueno, fue contundente el ganador de estas elecciones. Entonces, bueno, tú me preguntabas qué es la democracia, pero tú sabes la palabra, ¿verdad? Pero no, como que más lo que significa, ¿no? Mira, en una familia puede haber democracia, ¿sí? Como lo explicamos la otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues que los hijos sean tomados en cuenta, que las decisiones se tomen en familia, eso es democracia. En cualquier grupo social, por ejemplo, hay escuelas que son democráticas y hay escuelas que son autoritarias. ¿La tuya cómo es? ¿Democrática? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es igual el voto de todos. ¿Sí? ¿Te toman en cuenta? Sí. ¿Sí? Y Regina, pregúntale, que si se siente ya que está en una escuela donde la toman en cuenta. ¿Sientes que eres tomada en cuenta? ¿También? ¿Sí? Sí. Bueno, y hay otras escuelas que son muy autoritarias. Bueno, fíjate que hubo un presidente que se llamaba Thomas Jefferson, y entonces él dice que el problema de la democracia es que el 51% de la gente vote y mande a la borda el otro 49% todos los derechos de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voto de la mayoría decide que, pues, ante un quién va a ser su próximo presidente o quién va a ser su próximo gobernador o presidente municipal, pero aparte en la toma de decisiones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pues muchas decisiones se toman por mayoría. Pero fíjate que hay un filósofo, no sé si tú has escuchado, un filósofo griego por allá, 300 y tantos años antes de Cristo, muy famoso, que se llamaba Sócrates. ¿Alguna vez has escuchado? Todavía no, ¿verdad? Porque en la escuela te van a hablar, yo creo, de eso. ¿Sí? Bueno, entonces Sócrates, en los diálogos de Platón, en uno de sus libros muy, muy famosos, Sócrates era considerado así como pues un filósofo de los más importantes, y él no quería que todo el mundo fuera a votar. Entonces él ponía un ejemplo y les decía, ¿cómo es posible que alguien, cualquiera, maneje un barco? ¿Tú crees que cualquiera puede manejar un barco o un avión? Bueno, en aquel tiempo no había, ni soñaban con los aviones, pero ¿tú crees que cualquiera lo puede manejar? ¿Por qué? Se hunde. Se hunde el barco. ¿Y si es un avión? Se hunde. ¿El avión? Sí, bueno, ¿verdad? Puede caer y se hunde en el mar, ¿verdad? Sí. Entonces, para manejar un barco o un avión, ¿qué se necesita? Experiencia. ¿Y qué más? Estudio, ¿verdad? Clases, ¿no? No cualquiera puede ser ingeniero como tú ahorita, ¿verdad? Bueno, ya tienes, haces tus ingenios, pero no todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Regina quiere ser qué? ¿Qué quieres ser, Regina? Veterinaria. ¿No vas a operar ahorita un animalito, verdad que no? No.
¿Qué tiene? ¿Hasta cuándo? Hasta estudiar. ¿Hasta que termines qué? La escuela. Una carrera, ¿verdad? Sí. Sí, además de la experiencia y todo, ¿no? Sí. Entonces, Sócrates decía que entonces no cualquiera puede manejar un barco en medio de una tormenta, ¿no? Sí. Entonces, él decía que solamente unos cuantos hombres educados deberían ir a votar, no todos. Entonces, dice que hay dos tipos de democracia. Una que se da por nacimiento, que todos tenemos los mismos derechos, pero la otra, él decía que solamente hombres educados podían ir a votar, porque si no, ¿cuál era el peligro? Elegir personas y ser unos demagogos. ¿Cuáles son esos demagogos? Pues esos que nomás hablan y hablan, ¿sí? Y que prometen y que engañan y que a la hora de la hora no cumplen. ¿Sí? Entonces, estas elecciones fueron especiales. Oye, pero las próximas tú ya vas a poder ir a votar. ¿Cuántos años vas a tener? Dentro de 6 años, ¿cuántos vas a tener? 19. Sí, entonces, ¿a qué edad ya pueden votar? 18. Entonces ya vas a poder votar, ¿eh? Entonces, bueno, si ya desde ahorita estás involucrado en eso. ¿Y Regina? Regina todavía le falta, ¿verdad, Regina? Un año más, ¿no? ¿Sí? O ya, no, ahorita, ¿cuántos años tienes, Regina? 12. ¿12? ¿Y 6? 6. ¿Más 6? Pues no. ¿Eh? ¿Vas a poder votar en las próximas elecciones? Sí. Entonces, ándale, sí, ya van a poder. ¿Van a ser el 1 de julio? Sí, igual que todos los años. Sí, bueno, es en domingo, tiene que ser en un domingo. ¿Sí? Vamos a ver un reportaje especial de la casilla especial que fuimos y a la otra, donde explicamos dónde votar detalladamente. Así que... ¡corre video! Administrativa Sur de Zapopan, o en poquitas palabras, de las águilas, ¿no? Pues sí. O en los perritos. Las águilas. Ah, bueno, estamos aquí enfrente de una casilla administrativa y la gente está enojadísima porque no hay boletas, pero ahí dicen que es fraude, pero ahí dice que solo son 750 boletas por casilla especial. Una casilla especial es cuando tú, por ejemplo, tú vives en Colima y te vienes para acá y no tienes dónde votar, pues aquí votas con tu credencial. ¿Y qué? ¿Quieres saber por qué dicen que es fraude? Sí. Es que solo hay 750 boletas y nunca se habían acabado de... y por eso dicen que es fraude. ¿Ah? ¿Qué dicen que los boletas se ponen? Es una hojada. Es que hace ratote. Regina, ¿sí sabes que marcaron al azul cuando votaron? A ver, aquí está. ¡Acá! ¡En su nariz! A ver, la gente lo paga. Vamos a ver la gente lo paga, ¿no? Y vi, al otro día fuimos a una casilla que todo el mundo está enojado, casi querían quemarla. ¿Por qué crees? ¿Y por qué estaban tan enojados? Pues no había boletas. Ah, eran una casilla especial, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Estaban porque enojados? ¿Sabes por qué? Porque todo mundo quería votar estas elecciones. Y otras veces iba la gente tan poquita a votar, no querían. ¿Sí? Y fíjate que cuando yo estaba chiquita, mi papá, o sea, el abuelo de tu papá, que sería tu bisabuelo, quería, antes nada más se votaba por un partido, que era el PRI, porque duró muchísimos años, casi 80 años el PRI en el poder, ¿no? Bueno, ya le han quitado varias veces, ¿no? Pero bueno, ahí sigue el partido. Entonces, mi papá quería que votara por otro partido, pero pues se murió y ya no le tocó votar por otro partido. Entonces, las votaciones eran pura simulación, ¿sí? Nada más iban los que eran priistas, ¿verdad? Entonces ya sabían que ibas a hacer el voto, pero pues ni contaba.
siempre ganaban los mismos, ¿no? Entonces, a partir del 2000, ya empieza pues el IFE primero, luego cambia al INE. ¿Sí sabes qué quiere decir INE? No. Instituto, ¿qué quiere decir, Rafita? ¿Sí sabes? ¿Instituto qué? Nacional Electoral. Ajá. Entonces, a partir de ahí, bueno, se crearon esos institutos que están hechos pues para vigilar las votaciones, lo que se llama la democracia, ¿no? Y cuidar y vigilar a todos los partidos, que ahora hay un montón de partidos y ahora hasta se unieron unos con otros para ganar. Y bueno, la gente de esas elecciones estaba muy enojada, pero desde hace tiempo estaba muy enojada. Estaban enojados con el partido en el poder, entonces querían ir a darle la torre. Entonces hoy en esas elecciones hubo voto de castigo para el PRI y el PAN, que han sido los que han ganado siempre, y entonces por eso la gente quería votar contra ellos, y ahora hubo un voto así de castigo y la gente no le importó por quién votaba, diputados, senadores y todos, quien fuera. Y pues como dijo Sócrates, no eligieron a las mejores personas para dirigir el barco. Entonces dice Sócrates, el barco se nos puede hundir, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué va a suceder. ¿No sabes cuándo entra el presidente en funciones? ¿Tú, Rafita? ¿Tampoco? ¿En septiembre? ¿En diciembre? Oh, casi. Casi ya, sí, en diciembre. Todavía faltan unos meses para que el presidente Peña Nieto termine su periodo y entonces entre el nuevo presidente, que es, ¿quién será el próximo presidente? ¿El que ganó las elecciones? No sé. ¿Cómo no, Rafita? ¿Quién será el próximo presidente? Dile, pásale el micrófono. ¿Quién es? AMLO. AMLO, ¿qué quiere decir AMLO? ¿Andrés? ¿Sí? ¿En lugar quién es? Andrés Manuel López Obrador. Exacto. Es que sí sabes, ahora. Así que vamos a ver un reportaje de los que hizo Rafita ahí en la casilla. Así que corre, video. Azul, ¿dónde estamos? ¿Dónde te da miedo? Bueno, hoy es un reportaje muy especial porque estamos afuera de la casilla que a mi papá le tocó y Azul está tiemble y tiemble. Es porque asegura haber visto una anomalía. ¿Y Azul? ¿Sabes dónde llamar si eres algo así? Al FEPADE, al 01800-833-7233. Ahí ves, ahí llamas por si ves algo. Algo extraño, algo que andan robándose, algo así. Azul ha de haber visto algo y no para de temblar. Y se están preguntando, ¿por qué hay demasiados partidos y hay solo 4 candidatos? Porque tienen coalición. Miren ya está rayada por mí y es una boleta de muestra. Ya nosotros ya agregamos a nuestro candidato preferido. Ustedes pueden votar por uno, por dos o por tres si están en coalición. Por ejemplo, si tres quieren votar por Ricardo Anaya, votan por el PAN, por el PRD, por Movimiento Ciudadano. Pueden votar por uno, por dos o por los tres y van a hacer su voto válido. También pasa lo mismo con MIR. Votan por el PRI, votan por el Verde y votan por el Alianza. Votan por uno, por dos, por los tres, van a ser válidos. Pero si votan por Margarita, su voto va a ser nulo. También pueden votar por Bronco y está bien, su voto es el candidato independiente y solo tiene un partido. Y Bronco solo tiene dos. No, uno. Y López Obrador tiene dos. Sí. Solo tiene dos. Sí. ¿Cómo va a ser válido su voto? Su voto va a ser válido si ponen al final en el cuadrito que está blanco, pueden poner un candidato que no esté registrado. Nosotros ya pusimos uno. O también puede ser válido así. Así, si ponen el nombre de su candidato en toda la hoja, puede ser válido. Pero si rayan, no ponen caritas felices, no vale. Su voto va a ser nulo. ¡Es Azul! ¡Es un incidente! ¡Dale nulo! Les van a dar 6 boletas. ¿De presidente? ¿Presidente de ayuntamiento? ¿Diputado? ¿Local y federal?
y senador. Son 6 boletos. Después le marcan el dedo. Yo nada más anduve de chismoso. Azul también le la marcaron. Ahora no hubo votaciones para niños. ¿A qué vine? ¿Qué? Se durmió otra vez. ¿Qué? Informa para ustedes, Rafita Seo. Y Azul tiene sueño. Y es un reportaje especial, ¿verdad, Azul? Que Regina se fue. ¡Adiós! Voten, voten, voten. Azul. Azul. ¿Quieren conocer Zapotlán? No. ¿Y el grande? Así que ¿o el chiquito? Acompáñenos. Hola amigos, hoy estamos con mi abuelita Rosa Chávez en Zapotlán. ¿Me puedes platicar de esta panadería pastelería? Sí, claro. Pues mira, aquí se llama Ciudad Guzmán y luego le pusieron Zapotlán el Grande. Yo viví aquí hasta que tenía 15 años y hice aquí mi primaria y un año de secundaria. Mi secundaria queda por aquí cerquita del templo y la primaria por acá también era el colegio. Pero aquí esta panadería es muy famosa porque ya son 4 generaciones de la familia Arreola. Y desde que yo estaba niña, pues ya era famoso el pan de aquí. Pero mira, estas empanaditas, ¿quieres probarlas? Son de camote, deliciosas. Sí, un camote especial que hacen aquí. Pero lo más famoso que hay aquí son los cuernitos rellenos de crema. Es una delicia. Todo el mundo viene a comprarlos. Y además tienen otros panes que no hacen en ningún lado, porque es un pan todavía muy artesanal. Bueno, ¿quién hizo famoso aquí? Porque el Juan José Arreola, el gran famoso escritor y comunicólogo, estuvo mucho tiempo en la televisión y fue cuando ya él se hizo muy famoso. Además, fíjate, autodidacta. ¿Qué crees? No fue a la escuela. No se hallaba en la escuela. ¿Y él solo? Él solo se preparó, pero tú tienes que ir a la escuela, Bueno, entonces, él hizo, pues, muy famoso Ciudad Guzmán, porque él nació aquí, vivió aquí. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, él iba y cuando había algún evento, pues, nos declamaba poemas y todo, pero pues, en esa edad no le dábamos importancia y no sabíamos que se iba a ser tan famoso. Entonces, se nos hacía medio loquito porque andaba en bici y se ponía una gabardina y luego se ponía un sombrerito y decíamos, mira, ¿no? Entonces, hasta que ya empezó a salir en la tele, pues ya, el boom, ¿no? Y luego, mira, hay otra bien famosa, que es una compositora y era una excelente pianista que nació aquí también, que se llama Consuelito Velázquez. Y ella compuso una canción que se ha hecho famosísima en todo el mundo, que se llama Bésame Mucho. Esa es la más famosa, pero tiene muchas, muchas otras más. Entonces, cuando vengan aquí, enfrentito aquí, miren, aquí está la catedral, que por cierto, se le cayeron las torres en el temblor del 85 y nunca se las volvieron a reconstruir. Entonces, aquí enfrente está la plaza. Entonces, miren, aquí pueden en los portales venir a comerse un panecito aquí. Hay unas tostadas muy famosas. Ciudad Guzmán es famoso por sus tostadas grandototas, que les llaman raspadas, porque son hechas a mano. Aquí en los portales se pueden sentar y descansar un ratito. Y aquí muy cerquita está el volcán, entonces ahí pueden ir al volcán y hacerse un... subirse, si gustan ir a... ¿verdad? Regina, ¿sabes un tambor? En Zapotlán. ¿Pero en dónde? En el piso. ¿En qué parte? ¿En el centro? ¿En la calle? ¿En dónde? En la plaza. ¿En dónde? En un pan. Bueno, estamos... ahí atrás está la catedral. ¿Y por qué está volteándonos a ver? ¿Quién? Él. ¿Él? El Benito. La paloma encima. El Benito Juárez. Le hicieron popó. Las palomas. La balacera. Regina, hay una leyenda urbana que sí, que Benito Juárez le está dando la espalda a la iglesia. ¿Por qué? Porque las leyes de la reforma dicen que separa el pueblo de la iglesia. Sí, ¿no? ¿Sí? Yo tampoco. La paloma.
Queremos recomendarle a nuestra abuelita Rosa Chávez, porque a veces llegamos a su casa tirando la toalla, ya no podemos, nos duele todo. Todos llegamos, nos duele la garganta, la panza, los pies, los pelos, las pestañas. Nos duele el pelo, nos duele todo. Y pues todos llegamos hasta el perro, como le dices tú. Y es muy buena psicóloga, creerlo. Homeópata, psicóloga, abuela. Todo. Todo. Escribe. ¿Eh? Ah, ya escribo. Ah. Dice Regina que escribo ahora, me dice. Que si les puedo decir dónde te pueden encontrar. Sí, ¿verdad? En mi consultorio, ¿no? Sí, bueno, ustedes de veras llegan arrastrando la cobija, ¿verdad? Y como ustedes nunca han tomado medicinas, ¿verdad? Sí, diario les doy pura homeopatía. Bueno, medicinas de esas que le venden en las farmacias, ¿no? Entonces, pura homeopatía. Entonces, así que les doy y rapidito se alivia, ¿verdad? Que luego se alivia. Sí, ¿verdad? Y no los inyectan, ¿verdad? Pero muchos niños, ¡ay! ¿Cómo los inyectan? ¿Verdad? Cada rato están enfermos, ¿sí? Entonces, sí. ¿Les puedes decir tu teléfono? No, mira, mi teléfono es, la alada es 33 36 32 31 66 y mi página es 3veces.rosachavez.com.mx. Ahí pueden encontrar mis libros, me los pueden pedir, se los mando donde ustedes quieran y también puedo dar consulta telefónica, me llaman hasta Estados Unidos, ¿sí? Y pues estamos una hora por teléfono, ¿sí? Y pues acá, como no les gustan los psicólogos de Estados Unidos ni los psiquiatras, entonces pues muchos de allá me hablan. ¿Y por qué no les gustan? Ay, porque son muy diferentes, porque allá como hay muchas demandas, entonces los médicos se cuidan muchísimo, ¿sí? De decir algo y entonces así como que no les gustan porque son muy fríos, ¿verdad? Porque allá pues de cualquier cosa los demandan y las demandas son altísimas, ¿no? Entonces pues aquí como los mexicanos somos como bien nos cercanos, bueno, los que me hablan son latinos, ¿verdad? Y entonces ellos se sienten pues en su lenguaje y entendidos, cosa que allá no sucede, ¿no? Entonces sí tengo pacientes de allá y de otros estados, entonces pues me pueden llamar y me encuentran en todas las redes sociales. Diles en cuáles son las redes que también los encuentran ustedes. En Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Todas me encuentran, ¿verdad? ¿A ustedes sí? Ah, pues en esa no estoy yo, pero en todas las demás me pueden encontrar. Así que, pues, ya con tu recomendación, ¿verdad? Mi mamá puso Rafita Arceo y... Regina Arceo y... ¡Azul! Y... ¿Quién? Ustedes digan quién. Ah, yo Rosa Chávez. Ivy. Hola, amiguitos. ¿Quieren ver a Ant-Man y la avispa? Yo creo que va a estar padre. Y pues me muero de la emoción, mira. Allá oyeron al azul. ¿Quieren ver a Ant-Man y la avispa? Se va a tratar que ahora tiene la vida de su, pues, de familia. Y su vida es superhéroe. ¿Cómo crees que va a ser ahora la vida de Ant-Man? ¿Eh, Azul? No agarras el micrófono, Azul. ¡Azul! ¡Azul! Bueno, si quieren ver Ant-Man y la avispa, ¿así que? Azul. Así que, ¡corre, tráiler! ¿Y cuánto tiempo lleva siendo Ant-Man? No mucho. Es como que pasó, sin más. Ojalá pudiera luchar contra los malos como tú. Y al parecer meto la pata casi siempre. Quizás solo necesitas a alguien que cuide de ti. ¡Hola! Como un socio. Dr. Pym, me enteré de lo que pasó. Accedió al reino cuántico y esa figura aterradora que atraviesa paredes le robó el invento. Y ahora ella quiere dominar el mundo y eso.
¿Quién iba a imaginar que nos iba a necesitar a nosotros? Yo no. ¿Por qué le robamos? ¿Se acuerda? ¿Nosotros? ¿Azul? ¿Te da pena hablar enfrente a la cámara? ¿Por eso es que jamás nos hablas? Ay, a veces. Es que tengo los dientes como, no sé, como ratas. Bueno, Azul, te vamos a recomendar el mejor, no el mejor, el mejor que hay de todos, el curso de verano que les va a agradar. Es un curso de youtuber donde les van a aprender a usar la pantalla verde, a editar, a no tenerles pena a la cámara, a un chorro de cosas. Y más, y les van a dar una playera. Al Azul le va a quedar como paracaídas. Pero es para niños. Obviamente va a tener tu nombre atrás y va a ser youtuber al frente. Y es para niños de 8 años en adelante. Y es en estas vacaciones. Así que hablen. Va a aparecer el teléfono aquí, en la descripción, en donde quieran. Muchas gracias. Ahora tengo un lugar para pasar mis vacaciones. ¡Yo vi! ¡Hable! ¡Ya! Aquí abajo va a aparecer el número para que llamen ustedes. ¡Misma hora! Queremos ver ese tímpano reventado. Amigos, ¿quieren aprender inglés estas vacaciones súper rápido? Bueno, no súper rápido, pero te los aseguro que van a aprender inglés súper rápido, que son 7 niveles. Y de verdad, ¿verdad que está súper fácil? Azul ya entró, está en el nivel 5. Apenas, ni siquiera sabe hablar español, ¿verdad, Azul? Sí. No más, que aquí ando, ni siquiera se habla español. Así que les invito, anden, para que este perro mejore su español, o inglés al menos. Pero English House es la mejor escuela para aprender inglés. Los maestros son súper amables, además. Acuérdense, si quieren su clase de prueba, pues vayan a English House, les aseguro que les va a encantar. Así que llamen a English House y pues tomen su clase de prueba. Les aseguro que les va a encantar.